Buenas noches, amigas y amigos de La Mula Televisión. Bienvenidos a Conducta Impropia. Yo soy Gio Infante y esta noche estoy con lo que queda de la sobriedad de mi compañera activista del Movimiento Homosexual de Lima, Pilar Rojas. Pili, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy ebria. ¿Cuántos dedos ves? 3x3, 9. Ok, bueno. Yo no en matemáticas, ni con alcohol se me va. ¡Qué espanto! En fin, esta noche les prometo creo que el único programa divertido de toda la temporada que llevamos en La Mula, porque yo también muy sobrio ya no estoy. Esta ha sido una semana particularmente interesante. ¿Tienes interés en casarte? No. ¿Ni a pesar que has estado dos, tres semanas en México visitando a la novia? ¿Y que ya se te puedes casar? No, lo he dudado y lo admito, pero... No. ¿Por qué? Porque, o sea, aparte de todo mi bagaje político que MOL, o sea, me ha ayudado a formar, ¿no? Yo creo que matrimonio no va para mí. Bueno, pero te cuento. Y si escucho eso, mi novia me mata, pero... Dudo que nos esté viendo, en realidad. A esa hora espero que ella como persona cuerda esté durmiendo. Pero les cuento, la ciudadanía tampoco está muy contenta con que nos vayamos a casar. El diario La República ha publicado este lunes, o sea, ayer, una encuesta de GFK, una encuestadora que recoge que uno de cada cuatro peruanos está a favor del matrimonio igualitario, del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Uno de cada cuatro, el 25%, y esta cifra no ha variado en los últimos años. Bueno, ha variado muy ligeramente, digamos. Se está manteniendo casi igual. En el año 2009... Ipsos Apoyo para el Diario del Comercio hizo una encuesta similar con esa pregunta. El resultado fue que el 23% de la población estaba de acuerdo con el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y si retrocedemos un poquito más, llegamos al año 2005, cuando Demus, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, en asocio con la Universidad de Lima, hicieron una encuesta nacional sobre discriminación. El resultado... Solamente el 21% de la población estaba de acuerdo con el matrimonio entre gays y lesbianas. Es decir, 21% en el año 2005, 23% en el año 2009 y 25% en el año 2012. Hay una ligera curva ascendente que podríamos decir que hay una suerte de cambio en lo que la sociedad desea, percibe en relación al matrimonio igualitario, pero tendríamos que recordar algo. Yo, al igual que Pilar, no tengo el menor interés en casarme, no pretendo casarme, no pretendo matrimoniarme de ningún modo, creo que el matrimonio debería desaparecer incluso, sin embargo, sí creo que las personas que deseen casarse deben tener todo el derecho a poder hacerlo, total, si quieren meterse en un vínculo que, ¿cómo lo definiríamos? Conflictivo, no, para mí, conflictivo y ¿qué decir? Hegemónico, ¿no? Tradicional. Sí, y muy convencional, o sea, yo creo que ya ahorita estamos en otro tipo de onda, como la mayoría de jóvenes que yo he escuchado es, ¿para qué casarse, no? O sea, convives, te gusta, bien, sigues, no te gusta, pasas. Cada uno por su lado. Pero ojo, también habría que recordar algo, ¿no? Que el matrimonio finalmente genera la protección de los bienes de los involucrados. Pero hay una cosa, y eso es lo que a mí me molesta, ¿no? Que el Estado te obliga a reconocer que la única manera de amar y de ser feliz es con alguien, con una sola pareja. Si claro, el matrimonio te obliga a la monogamia. Exacto, y si es heterosexual, genial. Yo discuto mucho esta idea, pero es ahorita lo único que el Estado te dice, ok, ¿quieres protección? ¿Quieres leyes? ¿Quieres que te defienda tu derecho patrimonial? ¿Qué sé yo? ¿Etc? Tienes que casarte. Y si te casas con alguien del sexo opuesto, genial, ahí te doy todo esto. Que ahí está tu felicidad y ahí te protejo. Pero más allá de esto, es como que el vacío, no hay nada. Claro, pero justamente por eso yo sí creo que necesitamos reformas. Veamos qué tipo de reformas. Yo creo, la verdad, que el matrimonio igualitario es una lucha de acá a 20 años. Pero, en todo caso, es importante que haya este ligero avance, muy discreto avance en términos de encuestas, de opinión pública. Veamos qué es lo que sucede en la
en la realidad, ¿no? Porque finalmente en el caso peruano tenemos un Congreso particularmente conservador que ni siquiera ha sido capaz de aprobar una ley de crímenes de odio o una ley contra la discriminación. Y en paralelo tenemos algunos pelotudos que dicen... Sí, y no, y ojo, es ese, y cali- con el ese acento así, pelotudo. Sí, y es, y ese calificativo no tiene nada que ver con mis niveles de alcohol, sino con un artículo que publicó la web de Perú 21 en el blog Comics 21, un artículo de Kingdom Comics titulado Los cómics y el fin de la inocencia, que sostiene que casi los frikis son una sarta no solamente de raros sino homofóbicos, y que lo que tenemos como cómic durante las últimas décadas representa lo peor, lo más terrible de la sociedad, lo más sucio que no debería reproducirse. Y sobre eso estamos por Skype con Oscar Soto, conductor de La Mula Televisión. Querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, querido. No sé por qué me están obligando a tomar café. Querido, ¿qué tan cierta es esta imagen que nos deja este texto de Perú 21 sobre los cómics y el fin de la inocencia, que señala que los cómics han degenerado y que ahora se cuestiona la identidad sexual de los personajes de los cómics, y que incluso se está utilizando una supuesta homosexualidad para vender más, pero distorsionando el espíritu original de los cómics? ¿Qué onda con eso? Mira, yo puedo decirte que no es del todo erróneo alguna de las afirmaciones que dice. Yo estoy seguro de que la existencia de este tipo de situaciones en los cómics mainstream actualmente se dé más que a un apoyo que se le quiere dar a la comunidad LGTB. Es porque es una estrategia comercial, es lo que me parece. Mientras haya titulares sobre cómics de superhéroes, más van a vender y eso les conviene. Sin embargo, es una situación que no es rara. O sea, tenemos personas homosexuales en los cómics de DC y Marvel desde hace más de 20 años, más o menos. O sea, no es una novedad. Y tenemos matrimonios entre personas del mismo sexo en los cómics también hace bastante tiempo. El asunto es que ahora vengan a presentarlo como la gran novedad, y lo peor, en realidad, lo patético, es que se arme tremendo escándalo al respecto, ¿no? O sea, claro, pero además, por ejemplo, uno de los ejemplos que cita este texto, yo para esto además debo advertir que de cómics sé lo que probablemente nuestros televidentes sepan de cómo construir reactores nucleares. ¿Ya? O sea, no sé absolutamente nada. Sin embargo, dentro de la poca información que manejo, siempre ha estado toda esta construcción alrededor de la sexualidad de Batman y Robin, por ejemplo, ¿no? Que son, digamos, personajes de cómics recontra clásicos, donde además buena parte del intertexto nos refiere finalmente a una sexualidad no heterosexual, no explícita, ¿no? Pero bastante, digamos, clara en el intertexto. ¿Esto es tan así o es que con el tiempo se han utilizado estos vacíos como estrategia comercial? ¿Cómo ves? Bueno, lo que tú dices es bastante cierto, ¿no? Es en la concepción que tiene la mayoría de personas, se puede hacer una lectura de un erotismo homosexual, pues, en Batman y Robin. Sin embargo, yo te diría que estos personajes, o sea, están ahorita, tras casi 80 o 90 años de su creación, han trascendido la misma obra y se han convertido en parte del imaginario popular. Entonces no podemos hablar de una sola concepción de personajes como Batman y Robin o Superman o por el estilo, sino que estamos hablando ya de personajes tan importantes y tan grandes en lo que es cultura popular, que hay muchas maneras de verlos y de enfrentarlos. O sea, ahorita mismo te podría dar la razón con la imagen clásica que tenemos de Batman y Robin, no sé, de la serie de televisión, pero yo te puedo contar ahorita que en el canon actual, el actual Batman y Robin tienen una relación literalmente de padre e hijo. O sea, el personaje que ahorita hace de Robin es el hijo biológico de Batman, ¿entiendes? Entonces,
ya la percepción ahí puede cambiar. Entonces, como te digo, estos personajes han influido y son parte ahora de la cultura popular, que es completamente válida las lecturas que se le puedan dar. Y el autor actual de Batman, el más importante, el que dirige toda la colección, Grant Morrison, en una entrevista que se le hizo hace un par de meses, un par de semanas, le dijo que a él también le parece que Batman es gay. Pero de repente le preguntas a otro autor, a Frank Miller, por ejemplo, y no te va a decir lo mismo. Sin embargo, igual es una cosa que realmente estas interpretaciones no tienen nada de malo. Es absolutamente irrelevante la interpretación que le pueda dar uno al otro si lo quieres poner en un sentido de moralista o de tratar de que el cómic forme a alguien y todo esto, que en realidad los únicos encargados de formar a las personas son los padres, ¿no? No, no, si tú estás pretendiendo que el cómic o que un entretenimiento de cualquier tipo forme a tus hijos, estás absolutamente equivocado, estás yendo por el mal camino. Y segundo, el hecho de que el mostrar homosexualismo no quiere decir para nada que estés malcriando a tus hijos, porque realmente estamos en el 2012 y es estúpido tratar de mostrar esto como malo, ¿no? Bueno, pero además es darle demasiado poder al cómic, decir que podría influir o influenciar en la sexualidad de las personas, ¿no? O sea, como que un poquito desproporcionado. Sí, o sea, como te digo, la educación, la formación, dista mucho del tema de la sexualidad, por lo menos en este sentido. Y o sea, es el mismo ejemplo que te podría poner con decirte que, salvando la distancia, porque estamos hablando de algo malo, ¿no? De que un niño por leer Superman se quiera tirar de un edificio. Por ejemplo, Por ¿no? ejemplo. Ahora, ya tú que eres conocedor de estos temas, en los cómics más actuales, ¿cuál es, de algún modo, la representación o la forma en la que tocan los asuntos de homosexualidad, de gays, lesbianas? Ya, como te contaba hace un rato, tenemos cerca de 20 o 25 años de personajes LGTB en los cómics mainstream, porque, o sea, hay que separarlo bien, ¿no? El cómic mainstream, estamos hablando de DC, de Marvel, para ponerlo fácil, Superman, Batman, por el otro lado, por Marvel Lo más es colocadito Spider-Man, comercialmente. X-Men y los Vengadores que están ahorita en el cine y todo esto. Y tenemos otra escena que es más alternativa, más cómic, por decirlo de alguna manera, de autor, que tienen diferentes temáticas, no son superhéroes, sino son lo que se le llama, pues, o sea, es prácticamente valorado como literatura, como narrativa gráfica, y es muy muy distinto al producto de entretenimiento que produce Estados Unidos en DC y Marvel, en otras compañías menores. A lo que íbamos acá era que en esta escena mainstream, existen personajes LGBT hace muchos años, y si bien en algún momento se han mostrado muchos personajes con los prejuicios de siempre, hay otros personajes que sí o sea, no tienen absolutamente nada de distinto, de extraño a cualquier otro personaje, sea superheroico o de reparto, como en la vida misma, ¿no? Te puedo contar, pues, que en los 80s sí teníamos en la colección de Superman y en DC Comics, que por tradición es la compañía más tradicional, más conservadora, por decirlo de alguna manera. Pero yo en el año 87, por lo menos, veía a una policía femenina, una capitana que era pareja de una periodista. Y se afrontaba esta situación de la manera más natural, ¿no? No condenando, no sin juicios morales, no, como algo absolutamente normal, como lo que es, ¿no? Y un detalle bastante curioso es el hecho de que uno de los primeros personajes de la DC Comics homosexuales era un peruano. Un ¿Cómo peruano, un así? trujillano. Pero bueno, este sí era No era yo bastante por si acaso. caricaturizado, tenía toda El trujillano no, al menos.
las le chantaron todo lo que uno pensaba de los gays en esa época, ¿no? Bien caricaturesco, pero como anécdota, como curiosidad, sí es bien interesante, ¿no? Es un peruano, un trujillano, y llegó a tener un papel importante en cierto momento, ¿no? Pero bueno, ahí desapareció. En el caso de Marvel, no sé si tú habrás escuchado, pero hace poquísimo, poquísimo se ha anunciado que va a haber la primera boda, entre personas del mismo sexo en esta empresa. Este es un personaje que se llama Northstar, es un mutante, pertenece a los X-Men, y él salió del closet en los años más o menos en el 92, si mal no recuerdo, y desde ese momento hasta ahora es uno de los, bueno, siempre ha sido un personaje muy querido en Marvel. ¿Qué nos pasó con el Y gordo? no hay absolutamente ningún ¿Perdón? El gordo, es que te congelaste y ya no te escuchaba nada, nos decías. Ya, no sé, ¿qué fue lo último que me escuchaste? Estabas entrando a lo de Marvel. Ah, bueno, en Marvel, como te habrás enterado hace poco, se anunció pues la primera boda homosexual entre personajes de la empresa. Ajá. Este personaje se llama Northstar. Es un canadiense, un mutante canadiense muy, muy querido, un personaje muy querido que salió del closet hace como 20 años. Y bueno, sí, siempre se ha tratado estos temas con los autores top de manera progresista, ¿no? Antes era una cosa vetada, pero cuando soltaron estos vetos, de verdad en la gran mayoría de los casos se trató de una manera alturada. Fuera del hecho de que yo obviamente estoy seguro. Se nos fue el gordo. Yo creo que el frío es tanto De que que ya todo nos este congelamos. escándalo que se está haciendo por el. Hola, Sí, ¿regresamos? sí, estás otra vez. Ya. Ya, bueno, como te decía, a mí me parece que es una gran movida marquetera el hacer esta boda. Sin embargo, es un personaje que, como te digo, salió de closet hace mucho tiempo y es bastante querido, ¿no? Y siempre se le ha manejado libre de prejuicios y muy aceptado incluso por la misma comunidad de personajes dentro de la del canon, ¿no? Dentro de la historia. Bacán. Bueno, qué ruido. Oye, a mí lo que me ha sorprendido harto es lo de ese personaje que comentas de los años, de hace algunos años, ese personaje trujillano, teniendo además la coincidencia de que uno de mis últimos vínculos más amorosos han sido con un trujillano. Yo creo que deberíamos conversar más al respecto. Oye, muchas ¿Sabes gracias por cómo se llama acompañarme. el personaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Se llama Extraño. No friegues. De verdad, por eso te digo que era bien caricaturizado. No, me gustó para nada este personaje. Y bueno, y desapareció en el olvido, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que además el cómic, como la televisión y la prensa, son finalmente una representación del espíritu de la época en la que son producidos. Exacto, O sea, exactamente. no tendríamos que esperar gran cosa, sino, bueno, tienes el tipo de cómic de acuerdo a la sociedad en la que se produce, así como tienes la prensa que tienes, por el tipo de sociedad que tienes, ¿no? Ahora, lo que yo te puedo decir, ya regresando al tema del mismo artículo que sale en el blog, es que, mira, esta persona, fuera de sus prejuicios, hace gala de una ignorancia en el mismísimo tema de cómics. O sea, pone ejemplos de verdad risibles, ¿no? Hay una parte que, por ejemplo, habla de una editorial de cómics de terror y menciona le cito. Quedaron como una anécdota. Y decir eso es como decir, pues, que, no sé, los Beatles, fueron una anécdota en la historia de la música. A ese punto llegamos, ¿no? De verdad, fuera de su homofobia galopante, hace gala, pues, e indigna la ignorancia con la que escribe este señor. Y de verdad. Esto viene hace bastante tiempo, ¿no? El nivel del blog de cómics de Perú 21 deja mucho, mucho que desear. O sea, hay gente que podría hacer mucho mejor trabajo ahí, pero bueno, pues la gente de Kingdom Comics tiene muchos años metidos en este mundo, atacando esta afición de una manera por decirlo de una manera infantil, pero, o sea, esta ya es la gota que derrama el vaso. Ya en fondo y forma, el artículo es un desastre.
Bueno, pero yo he escuchado por ahí en estos chismes de cafés, de las reuniones de periodistas, que nuestro amigo Fritz Dubois incluso se reúne con, ya, o sea, contextualizando un poco, con la gente de Lo Torongo para dictarles los contenidos del suplemento de sátira política, ¿no? Entonces, bueno, si ya eso hacían con uno de sus productos más populares, según dicen estos trascendidos, no sé, nos podemos explicar lo que sucede con esta elección de Kingdom Comics, ¿no? No podría afirmártelo tampoco. Conozco a varios de los artistas que trabajan en el Otorongo, varios de los historietistas, dibujantes muy buenos, historietistas muy buenos. Pero, pucha, hay un hecho elocuente. Álvaro Portales ya no está en el Otorongo. Renunció, se fue, se largó. Sí, Por algo oye, es. yo creo que el jueves les tienes que dar tanda en tu programa, ¿eh? Sí, no, definitivamente. O sea, hay tantos personajes. O sea, vamos al hecho mismo del prejuicio y de la homofobia del artículo. Y no solo homofobia, machismo, atroz. O sea, hay una parte que critica el hecho de que un personaje femenino seduzca a un masculino. O sea, qué mal que la mujer esté tomando la iniciativa, ¿me entiendes? Claro, no. Qué horrible. O sea, eso le está enseñando malos hábitos a nuestros hijos. Y uy, horrible, porque ahora hay un montón de personajes homosexuales que son abiertamente homosexuales y no solo eso, sino que tienen abiertamente pareja y se demuestran cariño abiertamente. Entonces, oh, qué terrible, ¿no? Eso debería Horror. ser eliminado de las páginas de las sacrosantas páginas de Marvel y DC Comics. Qué risa, la verdad. Pero bueno, esto es también parte del espíritu de nuestra época, ¿no? Donde finalmente hay un conservadurismo que está tomando el poder de buena parte de las industrias culturales. Y si eso sucede con los diarios, con los medios de comunicación, ¿por qué no sucedería con el cómic? ¿No? Bueno, Sí, querido, es oye, terrible. muchas gracias por acompañarnos. Sé que estás en cama, que fugaste temprano de la mula. Sí, estoy medio enfermito. Bueno, querido. Nada, esperamos que te recuperes para tu programa Mando del jueves a. todo pollo. Oye, me invitas un poco, ¿ah? ¿Eh? Me guardas. Como somos casi vecinos, de acá me puedo pasar a por una ración de sopa. Claro. Acá mi esposa lo ha hecho bien rico. No lo. Dios mío. Tendrían que escuchar ustedes el comentario de nuestro operador T2, que es impublicable. Pero bueno, Oscar querido, muchas gracias por acompañarnos. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama? Es Maki y aquí está Sushi. Va. ¡Oh! La familia feliz. Querido, oye, muchas gracias. Nada, descansa y esperamos tus comentarios este jueves a las 7 de la noche por El Vicio. Buenas Listo, noches. gracias. Y de todas maneras, pues vamos a estar ahí siempre levantando la voz, aunque de verdad ya estamos hartos de tener que llamar la atención a este tipo de cosas. De verdad, en las épocas en las que estamos, mira, no lo tomes a mal, pero estoy harto de verte a ti quejándote de cosas que no deberían ser motivo de queja. O sea, deberían ser la excepción y no algo tan común. Yo, no te preocupes, yo también estoy harto de verme a mí mismo quejándome. También ¿No? coincido contigo. Gracias, querido. Nada, Pucha, gracias, querido. no, nomás lo que pasó hoy día en un programa en mediodía ya fue terrible, ¿no? Sí, Este, justo ya lo comentarás tú. es con lo que regresamos. Gracias, un beso, Ok, querido. cuídense. Saludos a Chao, todos. disfruta la sopa. Dios, tenemos que irnos ya a una pausa porque nos hemos pasado todos los límites. No saben, acá mi productora está con un mazo y no sé por qué está recorriendo el mazo de una mano a la otra. Yo sospecho que quiere violentarme porque además dicen que las lesbianas son violentas. Así.
Bueno, y creo que no soy el único que esté un poquito ebrio. Nuestro operador parece que se olvidó de cortar ciertos sonidos. Nada, vamos a una pausa y regresamos con qué es lo que nos tiene medio ebrios a Pilar y a mí. Qué es lo que hemos hecho en el mall hace algunas horas. Seguimos acá en Amula Televisión. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hacia investigación, inversión económica y de la buena. Hola, soy Mónica Sánchez y estás viendo La Mula TV. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Y regresamos por La Buena Televisión. Esto aún es conducta impropia. Por primera vez estamos haciendo gala del nombre. Y les cuento. Yo hoy día casi me tiré la pera del trabajo. ¿Ya? Saludo a mi jefe que me debe estar viendo. No estaba tan enfermo como decía. Pero bueno. Aproveché que estaba haciendo zapping en casa, desparramado en mi cama. ¿Y con qué me encontré? Resulta que Canal 4, en la línea de diversión que había argumentado nuestra compañera Marta Meyer Miró Quesada, dentro de uno de sus nuevos programas tenía una secuencia nefasta. En 2 sapos y una reina, o 2 reinas y un sapo, o algo así, hubo una secuencia sobre si es o no es, donde hoy dieron una serie de pautas o de pistas de cómo identificar si tu ex es o no es gay. La forma en la que apaga el cigarro, la forma en la que se siente, la forma en la que cruza las piernas, entre otras cosas. ¿Tú crees que sea mínimamente acertado un test de ese tipo? Créeme, o sea, con tanta diversidad que encontramos actualmente, terminaríamos creyendo que un 80 o 90% de las exparejas que tenemos resultarían ser gays o lesbianas. No sé. Bueno, mamita, ¿cómo te explico que tus exparejas sí son lesbianas y mis exparejas sí son gays? Digo, Eso es distinto. Digo, aplicando eso en el caso eso ya lo hemos comprobado de heterosexual. En la cama. Exacto, no, pero aplicando en el caso de heterosexual. Nada, o sea, resulta una cosa ya risible, ¿no? O sea, por favor, ya no estamos en los 90s, no estamos en los 80s. El de medir de que, por ejemplo, tu expareja tiene, o sea, cosas desde físicas, ¿no? Como que tiene la oreja más grande que esta, o el dedo más pequeño, o si toma las cosas así como que con un dedo. Es totalmente jalado de los pelos. Actualmente, como tú lo dices, es totalmente jalado de los pelos. Bueno, aunque parece que no tanto, porque si a nuestros amigos de América Televisión se les ocurrió dedicar una secuencia al tema,
Asumo que no era tan jalado de los pelos, ¿no? Quizás estaban asegurándose su cuota de audiencia, ¿o qué? O sea, yo francamente no me explico. Como le decía Oscar, ya soy apto de verme todos los días, en todas las partes, denunciando que la homofobia aquí, la homofobia acá, que la homofobia otro lado. Estoy harto, ya no aguanto, me revienta. O sea, ¿saben qué es lo que me gustaría? Que desaparezca el mall. Ese es mi deseo. El legado que me gustaría dejar como presidente del mall es firmar el acta de disolución de esa organización de miércoles. 30 años jodiendo la pita con que discriminación, homofobia y que no sé qué más. Y luego me la pasas a mí, ¿no? O sea, la presidencia. No, pues, pero si la disuelvo. Pero puede ser como que el movimiento heterosexual de Lima. Por favor. Bueno, si hay partes del mundo donde en Brasil el año pasado empezaron a celebrar el Día del Orgullo Heterosexual, o sea. Claro, porque si nosotras tenemos nuestro día así tan campante, tan colorido, porque ellas no pueden tenerlo, ¿no? O sea, no, porque sí, además, como ellos no tienen que pasarse por todo el proceso de aceptación, aunque estas personas no tengan que ser asesinadas todos los días, insultadas, pero su día tiene que ser su día. Sí, pero es que además hay una cosa tan ridícula, pero bueno, sí, pues tienes razón. Si finalmente los heterosexuales son personas que en su mayoría son tan aburridas, con vidas tan tristes dentro del sistema, normadas por el Estado, que los obliga a casarse, a ser monógamos, a compartir cama, casa y comida con sus cónyuges, o sea, la verdad es que es lo mínimo, aburrido. Personalmente es lo mínimo que se merece. Un día y con una buena torta. Sí, porque yo me imagino. Yo imagino que deben sufrir esas personas heterosexuales, ¿no? Porque, o sea, imagínate, vivir en una sociedad que te dice que te tienes que casar y que te da una ley para que te cases, debe ser horrible. Desde lo mínimo, desde cómo te tienes que vestir para conseguir a alguien, cómo tienes que comportarte, o sea, es como que todo muy cuadradito, ¿no? Y muy sí. Así, ¿eh? Bueno, sí, en realidad tengo que confesar que me dan pena mis amigos heterosexuales y que los apoyamos en la reivindicación de su Día del Orgullo Heterosexual. No, y tiene que ser Día Nacional acá, en Perú, en Brasil y, no sé, en todo el mundo. ¡Qué miedo! Tú acabas de regresar de México, querida. Yo suelo decir que México es el hermano gemelo del Perú, pero es el hermano exitoso, es el que salió bien, el que hizo la tarea y se esforzó. Sí, y eso, todo lo que la gente me ha preguntado, ah, ok, es por el acento, ¿no? ¿Y tú dónde eres? Perú. Ah, y ahí sí hay, qué sé yo, hay carros, hay gente. Perdón. Es lo primero que me pregunta, o sea, lo primero. Hay polladas, no, las polladas. Lo primero que me pregunta es, Laura es tu paisana, Laura vos es tu paisana, y será muy peruana, pero ya ahora está en México, pero así ya que ya se la adoptan ustedes, ¿no? Sí, hay muchos prejuicios, pero en realidad yo me he sentido caminando en México muy cómoda, como que me sintiera en Lima, con cierta, no sé, más tecnología, más gente, un poco más amplio, pero para mí me han bastado, qué sé yo, 2 días o 3 para adaptarme a la movida de México. Donde además están ellos repitiendo o viviendo la historia que nosotros hemos vivido el año pasado. Totalmente. Yo te decía, llegué a México y el primer día escuchaba los discursos de política de que este se va a parecer a Hugo Chávez, ¿no? De que esta tipa es que es mujer y que... Por Josefina. Por Josefina, de la del PAN, y que es mujer y va a ser valer los derechos. O sea, el PAN, partido totalmente misógino y clasista. Uno de los partidos más conservas del país, o sea... Y sería como casi como el BBC, ¿no? Sí, y lo mismo que decía Josefina. Mujeres, maternidad e hijo. Y todo, yo voy a criar a todos estos mexicanos como si fueran mis hijos. O sea, totalmente maternidad. Y yo dije, o sea, no te juro que no necesitaba escuchar más para decir, ah, ya, ¿cómo va el contexto, no? ¿Quién es su PPK? ¿Quién es su PPK? Es así como que los jóvenes, sí, este Cuadri es muy, que es muy la onda. Cuadri que es el candidato más churro. Y que está como que en la última escala, pero ahí está el tipo así buena onda. Y yo voto por él porque no me quiero ensuciar las manos si este país se va al carajo. O sea, yo no voté por ellos, ¿no? ¿Y? Igual, no voté por el cáncer o el SIDA que se hablaba, pero yo no me lavo las manos y voto por este Cuadri. O sea, están repitiendo la historia que nosotros vivimos. Y ahora, en las elecciones de México, digamos que lo más progresista es AMLO, Manuel López Obrador. O llamado Peje también, que lo conocen muchos jóvenes. Definitivamente, ese quien tiene
entre las propuestas más atractivas, aparte que ha incluido a su cartera ministerial, o bueno, como ellos le denominan, a gente muy, muy bacán que está dentro de los movimientos sociales. Y a que a la gente, pues, o sea, ve este tipo de personas y dice, ok, me parece bien, ¿no? ¿Y qué onda con la postura del movimiento gay, lésbico, trans? ¿Ha tomado el movimiento en México una postura militante por algún partido? Lo que yo he visto, entre los partidos que hay, que son, bueno, tres, ni partidos, pero personas fuertes. Son alianzas, finalmente. Son alianzas, o sea. Sí. Que se ha visto hace muy poco que el movimiento LGTB esté apoyando a un partido, como es el tema de el AMLO, que es una alianza también al final de todo. En la mayoría de personas están apoyando a AMLO, porque apoyar al PAN, que está totalmente, o sea, puede ser así como que muy mujer y utiliza, ¿y sabes qué? El bueno, PAN. Pero ojo que hay locas, hay mariconas no, panistas. También fachas, igual. O sea, así como en el caso Perón, aunque ustedes no lo crean, igual, hay locas del igual, PPC. Igual, y tú te das cuenta, porque el PAN sabe manejar muy bien ese tema de todax, ¿no? Arroba, sí, todas, y las mujeres, hombres y hombres, pero es un partido totalmente clasista. Bueno, pero además, a ver, compañero, recordemos, ustedes saben que hace un mes, más o menos, el pastor alemán, Ratzinger, estuvo en México haciendo básicamente una visita pastoral. No, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo la propaganda a Josefina, o sea, la campaña que Josefina no pudo hacer. Ahora, pero lo interesante es que ya este papa actual ya no llegó al DF, ni llegó al Estado. Llegó a un pueblo... O sea, totalmente católico, porque también el DF y el Estado, y eso es lo que me gusta y es lo que me lo bacán con lo que me vine acá de México, es que ya la gente está muy harta de esto. Entonces el Papa ya no llegó al DF, así todo como que yo soy lo máximo, así, representante, ¿no? Llegó a un pueblo. ¡Qué divino! Entonces, eso, o sea, para mí ya me pareció un gran avance. Ahora, el DF tiene un centro comunitario... gay, lésbico, travesti, pagado por el Estado. Y bueno, pagado por el Estado, pero recién hace poquito. Pero igual, claro, o sea, a mí me inició hace un año, justo cuando yo estuve por allá. ¿Qué tal la experiencia? Genial, porque yo estuve así como que buscando algún lugar para información. Me encontré con el cartel. Aparte que la calle de toda la zona rosa tiene sus carteles así de el centro comunitario, diversidad y todo esto. Me gustó mucho porque encuentras un espacio en el que tú, no sé, personalmente yo me sentí muy cómoda, ¿no? Hablando con Carlos, hablando de la persona que me atendió, qué sé yo. Un espacio en el que tú puedes desarrollar ciertas actividades. No sé, es como que para mí dije, wow. ¿Qué pasó? Bueno, pero ya yo la verdad creo que... por ejemplo, me reafirmo en esta suerte de creencia de que el DF México terminan siendo como el experimento al que algún día debiera transitar el Perú, no solamente en términos de movimientos sociales, sino en temas TLGB. O sea, es finalmente, por ejemplo, el DF, un estado que tiene un plan de derechos humanos con un capítulo extenso, particularmente extenso, dedicado a derechos TLGB. En el caso peruano que tenemos... que cuando ven derechos TLGB en los anteproyectos, nos meten tijera, nos borran con liquid paper y todo pasa al olvido. Ahora sí, creo que me están indicando que tenemos una pausa. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando y hablando y hablando tanto. Bueno, resulta que hasta hace una hora estábamos en el local del mall en la ceremonia de construcción del quipu de la memoria de las lesbianas, trans, gays y bisexuales. Porque pasado mañana, 31 de mayo, es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio por homofobia, lesbofobia, transfobia. Sin embargo, tuvimos un ligero problema con el video que esforzadamente estuvo haciendo Esteban Marchand. Se nos reinició la máquina, una de estas cosas que nos suceden cuando hacemos programas en vivo en Corre Corre. Pero me dicen que ya casi tenemos el video, así que regresamos con él. ¿Sí o no? No sé. Vamos a una pausa y durante la pausa me entero si lo regresamos o no con el video.
un saludo con todo cariño para mula.p. ¡No lo vean! Los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Ya regresamos, les cuento. El 31 de mayo de 1989, un grupo de merretistas ingresó al bar Las Gardenias de Tarapoto y asesinó a 8 travestis y gays, acusándolas de lacras sociales que corrompían a la juventud. Poco después, ellos reivindicaron en su semanario Cambio este asesinato colectivo como parte de su plan de limpieza social, para asesinar a drogadictos, prostitutas, ladrones, infieles y, claro está, homosexuales, como nosotras. De acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, este tipo de crímenes y asesinatos fue práctica común, práctica constante del MRTA, de Sendero Luminoso y de grupos paramilitares durante 20 años de conflicto armado interno. De acuerdo a investigaciones del MOL, alrededor de 500 personas fueron asesinadas por su orientación sexual o identidad de género por estos actores. Y es por ello que el 31 de mayo de cada año nos recordamos como Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los Crímenes de Odio. Y este año, esta fecha, esta conmemoración tiene un carácter particularmente especial, que es exigir que las lesbianas dejen de ser violadas para ser normalizadas, para ser convertidas en mujeres. ¿Cómo es esto, Pilar? ¿Cómo una violación puede convertir en mujer a alguien? Porque hay un prejuicio muy fuerte entre todos los insultos que nosotras escuchamos es en la calle, por ejemplo. Ok, tú eres lesbiana porque no has conocido un hombre, de verdad, ¿no? Tú eres lesbiana porque no te ha cogido un hombre. Entonces, por lo tanto, yo te violo, conoces un hombre y conoces lo que es bueno para ti, entonces deja de ser lesbiana y ahora eres totalmente heterosexual. Obviamente estas violaciones son, en la mayoría de los casos que hemos visto, es por gente muy, muy cercana, para tratar de... incluso familiares, ¿no? Hermanos, primos, tíos, papás. O sea, esto es totalmente jalado a los pelos para mí. Pero eso es una forma de decirte, ok, pruebas esto, es única vía. Si te embarazas, mucho mejor, porque así eres una mujer porque de así verdad. Te conviertes en madre, de una verdad. Mujer, sí, una mujer de verdad, así con madre y todas responsabilidades. Y ya dejas de ser la rara, ¿no? Y eso se da en muchos casos, o sea, yo conocí un par de testimonios en toda mi experiencia de MOL, y hay muchos más, pero es totalmente duro, simplemente es totalmente duro que alguien te ultraje para pensar que vas a dejar de ser quien eres porque, qué sé yo, no has conocido un hombre de verdad, pues. Ahora,
¿Hay cifras de esta violencia contra las lesbianas? No. No, porque no existan casos. O no existan personas. O no existan mujeres violadas. O qué sé yo. Es porque simplemente, uno en general, muchas mujeres, muchas lesbianas que son violadas, no se atreven a denunciar. Porque tú vas y me dices, o sea, me han violado por mi orientación sexual o qué sé yo, por normalizarme, y desde ahí, desde el Estado, desde el sistema, te van a dar una patada. Te van a decir, oye, qué bien, o sea, a ver si vuelves por el buen camino. A ver si aprendes y vuelves por el buen camino ya. Entonces, las mujeres en general violadas, sean lesbianas o no, no van a denunciar. Si no hay una denuncia, tú no tienes una estadística. Claro, o sea, es el ciclo perfecto de la violencia invisible. Exacto, exacto. Entonces, perdona. ¿La novia? No, mi hermana. Ah, ok. Entonces, no hay denuncia, no hay estadística, por lo tanto, si no hay estadística, no existimos. Entonces, todas las lesbianas vivimos en un mundo muy feliz, así, donde se nos respeta y todo eso, ¿no? O sea, claro, porque en los informes, en la primera investigación de derechos humanos del MOL, por ejemplo, a la que yo estuve vinculada en el año 2005-2006, uh-huh, la cosa era clarísima porque encontrábamos, en cuanto a asesinatos básicamente contra gays, luego contra travestis, y en un tercer lugar, la violencia contra lesbianas, perdón, encontrábamos que las lesbianas no las mataban. No, las violan. Las violan y... Que es una forma de matarte en vida, ¿no? Por supuesto, porque imagínate, estás con toda esta carga de violencia, toda la dignidad, porque por ser... No, porque estamos en horario, ya no estamos en horario de protección al menor. No, por joder tu dignidad. Entonces, esa es la mejor forma de mostrar a las mujeres que ese es el buen camino. Te violo, sabes qué es lo que es un hombre, y por fin aprendes que tienes que seguir determinados cánones. Como es el caso ser una mujer heterosexual con hijos y qué sé yo, casarte, soportar todo lo que el marido o el esposo o el conviviente te imponga. Tú comentaste una historia en la ceremonia que tuvimos hoy. Lo de Carla. Así es. Bueno, yo leí esta historia, o sea, totalmente terrible. Ella estaba bien con su sexualidad, con su familia, pero eran sus amigos quienes le tenían como que cierta hazaña porque, qué sé yo, no sé, tenía muy buena comunicación con otras chicas. Llega una fiesta que supuestamente le invitan, 15 amigos, y cada una va violándola. Uno por uno va violándola y diciéndole, ok, aprende cómo ser una buena mujer en esa sociedad. 15 hombres violándola, Carla, no sé, o sea, felizmente se salva, queda embarazada, no puede abortar porque ya tiene 5 meses de embarazo, y siempre ve en este hijo, o sea, una violación, así sea de una persona, qué sé yo, y peor, de varias, imagínate, de 15, es, no, o sea, yo como persona, como mujer, qué sé yo, es, no sé, yo estaba llorando prácticamente. La obligan a tener este hijo, y ella, no sé, es que no puede seguir con esto, no puede seguir, intenta suicidarse una, otra vez, y al final logra, ¿no? Es todo, o sea, tiene que soportar a la gente, a todos sus supuestamente amigos que la violentaron, que están libres porque no hicieron la denuncia, por un tema de quedar bien o qué dirá la gente. Tiene que soportar llevar este embarazo que ella no quiere. Tiene que soportar todo ese estigma social de, ya te corregí, así que vamos, ¿no? O sea, regresa por el buen camino. No sé, a mí no, se me... La historia que... ¿Qué cuentas? Es bárbara, porque al final, a partir de esta violación, no solamente corta su plan de vida, sino que luego la lleva al suicidio. O sea, no solo la mata simbólicamente, sino que la mata... Claro, la mata, o sea, hay, y eso es lo que dentro de las cifras para las lesbianas no se cuenta, el suicidio. Lo que muchos jóvenes de nosotros, y jóvenes también, chicos y chicas, se terminan matando... Porque no encuentran, qué sé yo, el apoyo, porque encuentran que esa sociedad las termina carcomiendo
no solo en cuerpo, sino también en vida, en alma, en qué sé yo, dentro de ellas. Y eso, o sea, eso no se cuenta como que estadísticas de crímenes de odio, por ejemplo. Claro. Que es un crimen de odio, te están matando lo que eres, lo que vives, tu felicidad, tu alegría. O sea, y una persona así, ¿cómo puede vivir, no? Sí, bueno, y que esto es además, ojo, un llamado de atención al Estado. Tenemos un Estado que se mantiene de espaldas a estas experiencias, a estas vivencias. Esperamos que el Estado reaccione, haga algo. Que no siga esperando más muertes, ni más lesbianas violadas para ser normalizadas o corregidas. Ese 31 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener una romería organizada por el colectivo Marcha del Orgullo, que el MOL integra junto a otras organizaciones. Así que las y los esperamos el jueves 31 de mayo a las 6 de la tarde en la Plaza Francia. Nos vamos a dirigir al Ojo que Llora, exigiendo el cese de la violencia sexual contra las lesbianas y exigiendo la aprobación inmediata de una ley contra la violencia y los crímenes de odio. Bueno, amigas y amigos de La Mula Televisión, esto ha sido todo por hoy. Hemos tenido varios problemas con el video, cosa por la que nos excusamos. Sin embargo, vamos a hacer una edición del video de la ceremonia del equipo de la memoria, que mañana va a estar disponible en conductimpropia.lamula.pe. Mil disculpas nuevamente por los desperfectos técnicos. Eso es algo que sucede en todas las producciones. Le sucedió a Gisela el sábado en el relanzamiento en su relanzamiento televisivo como Operación Triunfo, y no se está sucediendo en este momento, porque además ustedes imaginarán que la televisión de peluquería o la televisión de garaje, como la que hacemos en La Mula, finalmente no es perfecta, y es justamente esta imperfección lo que la hace emocionante, divertida, y la que la constituye en una forma de resistencia ciudadana. No podemos terminar el programa sin recordarle al gobierno de Ollanta Humala que en menos de un año su gobierno ya está sumando 14 muertos o más, sin contar las muertes de lesbianas, travestis, gays y bisexuales producidas hasta este momento. Presidente Humala, esperamos respuestas. Nosotras y nosotros votamos por usted, por una gran transformación. Luego votamos, no por usted, sino en contra de Keiko Fujimori, en contra de la dictadura. Votamos por la memoria. Y esa memoria nos hace exigirle que actúe inmediatamente. Así como en Espinar se está saliendo a las calles, así como en Cajamarca se ha salido a las calles, así como mañana a las 2 de la tarde tomaremos las calles del centro de Lima por el cese de las muertes, le advertimos, presidente Humala, con nuestra paciencia se está colmando. Y el mismo poder popular que lo llevó a Palacio de Gobierno podría sacarlo, enfrentándose a la represión y enfrentándose a las balas. Eso es todo por mi parte. No sé si, Pili, tienes algo más que decir antes de terminar. Acotando lo que tú dices, ese gobierno actualmente se comprometió con derechos humanos. Porque la mayoría de personas o votó por el cambio, o votó por que no volviera la dictadura, votó por que no se volvieran a pisotear más derechos humanos. Y eso es lo que actualmente estamos esperando. Una persona, por su orientación sexual, es asesinada cada semana. Una persona que está, dentro de nuestras estadísticas. Entonces, le reclamamos a este gobierno esta ley que nos corresponde, le reclamamos a este gobierno la transformación que nos ha prometido, y le reclamamos a este gobierno, simplemente justicia para nosotras, para nosotros, como dice el flyer, justicia, pedimos la ley contra los crímenes de odio. Vamos, tenemos un crecimiento económico tan fuerte, no podemos quedarnos en un estancamiento social de esta magnitud.
Bueno, en realidad sospecho que mientras más crecemos económicamente, peor estamos en temas de derechos humanos. Y que el desarrollo lo único que genera es, hasta el momento, exclusión. Esperamos un modelo distinto. Esperamos una democracia real. Esperamos el cese de la homofobia y de la muerte. Yo soy Gio Infante, esto ha sido Conducta Impropia en una de nuestras ediciones más, ¿cómo decirlo? Inestables. Les prometemos mañana un amplio reportaje sobre la ceremonia del tejido colectivo del equipo de la memoria. Y a nombre de Teresa Lar, Esteban Marchand y todo el equipo de la producción, les decimos mil disculpas y muchas, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche en conductaimpropia.lamula.pe. Chau. What's it taking so long?